Es un placer para mí saludarlo, doctor Moisés Quiles, a su mesa directiva y a todos los participantes del 23 Congreso Nacional de Neonatología. Asimismo, al 13º Congreso de Enfermería Neonatal 2023, decirles que estamos muy emocionados en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es un destino que cautiva, que enamora, no solamente por su clima, sino por su ambiente, por su gastronomía, por sus actividades adicionales a su prestigioso evento. Los esperamos en Puerto Vallarta, esperamos ser sede de su gran evento. Seguro estoy que se irán cautivados de un destino tan importante y tan hermoso como Puerto Vallarta. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí en las sesiones académicas semanales. Bienvenidos a la sesión académica de la Sociedad Mexicana de Residentes de Neonatología. Yo soy Marlon Serna, residente de Neonatología del Hospital Materno Perinatal Mónica Pretellini Sainz. Gracias a todos los conectados por su tiempo. También agradecemos al doctor Moisés Quiles, presidente de la Federación Nacional de Neonatología de México, y al doctor Gaspar Encalada por esta oportunidad que nos brindan de estar transmitiendo las sesiones académicas. Recordamos a todos los asistentes que ya está abierta la convocatoria para enviar los trabajos de investigación para el próximo Congreso Nacional
de Neonatología de México, el cual se llevará a cabo del 2 al 5 de febrero del año 2023 en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, México. Así que los animamos para que envíen los trabajos de investigación. El día de hoy, la sesión será sistemas de humidificación en ventilación invasiva y no invasiva. Y para el desarrollo del tema, tenemos como invitada a la doctora Mabel González. Para presentar a la doctora Mabel González, tenemos a la doctora Carla Gutiérrez. Y para coordinar la sección de preguntas y comentarios y cierre de la sesión, tenemos a la doctora Alicia Silva. Doctora Carla, le cedo el micrófono. Buenas noches, soy la doctora Carla Begueriz, residente de neonatología del Hospital de la Mujer Puebla, y hoy tengo el honor de presentar a la doctora Mabel González Castellanos, quien nos dará la sesión del día de hoy. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es médico especialista en pediatría por el Hospital para el Niño del Instituto Materno Infantil del Estado de México. Subespecialista en neumología pediátrica egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez y cuenta con una alta especialidad en fisiología y terapia respiratoria por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. La doctora se encuentra actualmente adscrita al Departamento de Fisiología y Laboratorio de Función Pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es consultora para la elaboración del plan de estudios de técnico universitario en terapia respiratoria del UNITEC de Honduras y profesor invitado del curso de técnicos universitarios en inhaloterapia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Además de ser delegada de la Ciudad de México de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria. Doctora, si nos hace el honor de empezar la sesión, muchas gracias. Hola, pues muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Voy a empezar a compartir pantalla y muchísimas gracias por la invitación. Me informan si se está viendo bien, si no hay ningún problema para empezar la charla. Bueno, vamos a iniciar entonces. Nuevamente agradezco al comité organizador la invitación. El día de hoy voy a compartir el tema de sistemas de humidificación durante la ventilación mecánica invasiva y no invasiva enfocada a los neonatos y espero que les sea de mucha utilidad esta información. Ustedes que son intensivistas en estos pequeños pacientes que tenemos, los más pequeños y muchas veces los más delicados, que se día a día pues están relacionándose con todo lo que son los aparatos de ventilación mecánica y no invasiva y no invasiva. Yo creo que tienen muchísima experiencia, pero muchas veces como pediatras y como neonatólogos, incluso ya como especialistas, pues nos pasamos de largo esta información que suele ser muy importante y también es muy es una piedra angular en el tratamiento y la evolución de nuestro paciente cuando están en cuidado crítico, ¿no? Entonces, pues los objetivos como tal de la charla son los siguientes. Veamos. Okay. Es destacar pues la importancia de la humidificación en la ventilación mecánica, invasiva y no invasiva, conocer los tipos de humidificación que existen, que vamos a dividirlo en dos grandes grupos, que es la activa y la pasiva, cuáles son sus indicaciones y cuáles son sus limitaciones, así como su uso en este grupo específico de pacientes, que son los pacientes neonatos, ¿no? Entonces, muchas veces, vuelvo a repetirlo, no lo sé, yo antes de entrar, de hecho, a la alta especialidad, desconocía por completo el término, incluso estando en un área de cuidados respiratorios, de neumología. Entonces, para mí fue un panorama completamente nuevo a lo que me vi enfrentada al conocer esta terminología. Por lo tanto, vamos a hacer un poquito de análisis de lo que va la terminología y a qué se refiere la humidificación. Sabemos que
como parámetros fisiológicos, humidificación va a ser agregar vapor de agua al gas que estamos inspirando, ¿no? Entonces se van a dividir en dos tipos, vamos a tener dos tipos de humedad, la humedad absoluta y la humedad relativa. La humedad absoluta es la cantidad de agua que contiene un litro de aire, ¿no? Y realmente esto se mide en miligramos sobre litro, mientras que la humedad relativa es la cantidad de saturación de vapor que tiene este gas, el vapor de agua, y esto se va a medir en porcentaje. Entonces, esta es una imagen únicamente para identificarlo. Tenemos, por ejemplo, la primera imagen, tenemos de humedad absoluta, tenemos 22 miligramos sobre litro, es el agua que contiene este litro de espacio, este espacio, y bueno, una vez que calentamos, saturamos el gas, y bueno, ya va haciéndose que está saturado a un 100%, todo el gas está condensado con este líquido, y bueno, ahí la humedad ya se da en un 100% y persiste en un 50% cuando realmente no está completamente saturado. ¿De qué depende la saturación de agua del gas? Bueno, pues va a depender de la temperatura. Sabemos que a mayor temperatura hay mayor saturación de este vapor de agua, y llega a un punto en que se conoce como punto de rocío, cuando el 100% del gas, cuando el gas ya está saturado al 100%, cuando ya no puede retener más agua. Entonces, este punto de rocío se caracteriza porque inmediatamente se forman gotitas ya de agua, ¿no? Ya son más evidentes. Entonces, usualmente la humedad absoluta, pues, en la vía aérea se da a aproximadamente a 5 centímetros por arriba de la carina. En los pequeñitos es obviamente los neonatos, es menos el espacio, en los adultos es a 5 centímetros por arriba de la carina, es donde se viene dando la humedad relativa al 100%, una saturación al 100% del gas que estamos inhalando. Entonces, sabemos que la función total de la nariz, de la vía aérea superior, es tres cosas. Genera resistencia al paso, aproximadamente el 75% de la resistencia al paso de la vía aérea está dado por la vía aérea superior, y sabemos que las funciones de esta vía aérea superior son calentar, humidificar y filtrar, ¿no? Entonces, lo que va haciendo el aparato respiratorio desde vía aérea superior, pues es calentar. Calentar el gas, y usualmente venimos inhalando el aire a unos 22 grados centígrados, y tenemos una humedad relativa de un 50%, que es la saturación, y una absoluta de 10 miligramos sobre litro, ¿no? Entonces, conforme va avanzando el aire por la vía aérea y va disminuyendo ya el nivel de la carina, pues ya tenemos una humedad absoluta de 43.9 o 44, que es el punto de saturación isotérmico. Entonces, ese punto de saturación es donde ya no se puede en la vía aérea calentar y humidificar más los gases que están entrando a la vía aérea como tal. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque el hecho de que nosotros estemos acondicionando de manera adecuada el aire inhalado va a favorecer una adecuada distensibilidad de mi pulmón, va a favorecer también a una adecuada actividad mucociliar, que sabemos que este es un mecanismo de defensa contra agentes externos, tanto virus, polvo, bacterias. Y va a incrementar también la velocidad de la movilización y del transporte del moco, que a su vez, pues, es también un mecanismo de defensa primaria de la vía aérea. Por otro lado, pues en nuestros sistemas, nosotros que nos encargamos en el cuidado respiratorio, sabemos que muchas de las terapias, sobre todo las que se ven en las terapias invasivas,
incluso en las no invasivas, pues van a alterar este sistema de acondicionamiento, y esto lo vemos cuando intubamos a un paciente, ya sea adulto o sea pediátrico, y cuando por alguna cuestión, alguna enfermedad neuromuscular, alguna obstrucción de vía aérea superior, nos vemos obligados a romper esta, bueno, a pasarnos este sistema de humidificación y calefacción, y ponemos un vehículo directo a la vía aérea, ¿no? Como es un tubo endotraqueal o como es una cánula, que es lo mismo. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño video a nivel microscópico de una de las grandes casas que nos dan humidificación, que es Fisher & Paykel, que seguramente ustedes ya conocen esa marca, porque por ahí está en sus hospitales, que es muy buena, por cierto, y pues obviamente no hay conflicto de interés, pero sí es bueno que empiecen a tener en cuenta cuáles son algunas marcas de humidificación en el mercado. Y bueno, vamos a ver un video en el cual vamos a apreciar del lado izquierdo de la pantalla cuando hay una humedad adecuada al 100%, cuando está saturado todo ese aire que se está respirando, cómo se comporta el aclarado mucociliar, y del lado derecho de la pantalla van a ustedes observar cuando hay una disminución de solamente un 10% de la humedad relativa que se le está proporcionando al aire durante solamente 15 minutos. Ok, entonces vemos cómo la velocidad de la movilización de los cilios del lado izquierdo, pues es mucho más, el batido mucociliar es mucho más rápido, mientras que del lado derecho es un poquito más, más lento. Entonces, y esto es durante 15 minutos, ustedes están viendo cómo en la pantalla, cómo hay depósitos, no sabemos si son bacterias, pueden ser algunos cocos o pueden ser incluso partículas como polvo, ¿no? Después de una hora, el epitelio completamente está atrófico y está, ¿cómo se llama? Pues seco, ¿no? Entonces, esa es la importancia también de ver qué tan, a nivel microscópico, qué está pasando cuando yo pongo una humedad y qué está pasando cuando yo dejo y mando aire seco y frío a la vía aérea de nuestro paciente, sobre todo a la vía aérea de los neonatos, que tenemos en cuenta que son epitelios todavía mucho más lábiles a los cambios y mucho más inmaduro, ¿no? Tanto su epitelio como su vasculatura. Y bueno, ¿cuáles son los síntomas y los signos de una humidificación inadecuada? ¿Qué vamos a ver? Pues ya vimos en el video, hay daño en la mucosa, desde que está seca se empiezan a ulcerar, hay crecimiento bacteriano, hay aumento de secreciones espesas y adherentes, aumento de la resistencia de la vía aérea, lo cual nos va a generar broncoespasmo también, un aumento de la incidencia de las infecciones asociadas a ventilación mecánica, invasiva sobre todo, y aumento en el trabajo respiratorio de nuestro paciente, al no estar... obviamente al haber broncoespasmo, pues vamos a tener un incremento en el trabajo respiratorio, cuando hay secreciones espesas, pues nos va a condicionar a telectasias, que también pues nos puede llegar a un incremento importante en el trabajo respiratorio. Y bueno, es causa súper común cuando no hay una, esto es una cánula de un adulto, pero cuando no hay una humidificación adecuada, también vamos a tener problemas de tapones de mocos. Ya sabemos nosotros que el moco asesino siempre está ahí presente. No hay un buen batido mucociliar, no hay una buena línea de defensa, entonces se generan estas secreciones espesas y es lo que sucede, ¿no? Nos tapan las cánulas frecuentemente. Entonces, la terapia de humidificación va a consistir en agregar vapor de agua al calor y calor al gas que estamos inspirando, que nosotros nos estamos pasando la vía aérea superior que se encarga de esto. Bueno, entonces nosotros vamos artificialmente a brindarle al aire que estamos inhalando estas condiciones óptimas. Y bueno, el objetivo va a ser minimizar o eliminar el déficit de humedad mientras que el paciente está respirando este gas seco que se proporciona a través de un ventilador mecánico o a través de un alto flujo o una ventilación no invasiva. Y bueno, ¿qué vamos a manejar aquí? Pues vamos a manejar
Temperatura, vamos a ver, bueno, la humidificación va a depender de la temperatura, ya sabemos que a mayor temperatura, mayor humedad relativa, de la masa térmica de aire que estemos, que tenemos que calentar, del área de superficie también, y bueno, también nos va a depender del tiempo que esté ventilándose este paciente, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, los sistemas de humidificación en ventilación mecánica, sobre todo invasiva, sin embargo, la pasiva también se utiliza, sobre todo en traqueostomía. Se utilizan dos tipos de humidificación. La humidificación pasiva, que es el por sus siglas en inglés, es HME, o intercambiador de humedad. Y la humidificación activa, que es la... donde se calienta y se humidifica el aire que estamos respirando. Ahorita vamos a ver detalladamente cuál es una, cuál es otra y cuáles son sus diferencias y sus ventajas. Vamos a empezar con la humedad pasiva, que usualmente se utiliza más en adultos o en pediátricos, y usualmente se utiliza más por periodos cortos, y usualmente no lo ven tanto en neonatología, sin embargo existe. Y hay que estar pendientes de nuestros circuitos, porque estos se conectan entre la cánula y el circuito. Y bueno, ¿en qué consiste este sistema de humidificación? Bueno, pues va a consistir en que va a atrapar, consiste en un dispositivo que va a estar atrapando la humedad y el calor de la exhalación del paciente para cuando venga la siguiente inhalación del gas frío que viene del ventilador, atrape esa humedad que ya se guardó previamente en la exhalación y vuelva al paciente. De tal manera que usualmente vamos a inspirar un gas cuando está funcionando adecuadamente este dispositivo, vamos a estar inspirando un gas a una temperatura aproximada de 28 grados centígrados con una humedad relativa del 100%. Y cuando nosotros exhalamos, usualmente regresamos la temperatura de 33 grados centígrados. Esto depende mucho de la temperatura corporal del paciente, y regresamos una humedad de un 100%, ¿no? Entonces, ahí en este intercambiador de humedad y calor, bueno, pues se está guardando, hacemos uso de la misma humedad y calor que es producto de la respiración de nuestro mismo paciente. Ahora, se conocen también con el nombre de nariz artificial, no sé si antes ya hubiesen, ustedes ya han escuchado este término, pero bueno, tiene unas medidas estandarizadas, unas normas estandarizadas a nivel internacional de las características que debe de tener estos intercambiadores. Entonces, en diseño y rendimiento, pues tienen que garantizar para ser considerados un intercambiador adecuado, de acuerdo a normas internacionales, nos tienen que retener el 70% por lo menos de humedad para que en la siguiente en la inspiración se devuelva ese 70% al menos, idealmente arriba del 80%, pero por lo menos un 70% de humedad es la que debe de regresar en una inspiración. Y tiene, o sea, una humedad absoluta de 30 miligramos sobre litro, lo que tiene que tener de agua, y tienen que tener una resistencia menor a 2.5 centímetros de agua por segundo. Este detalle es súper importante, sobre todo para los pacientes neonatos. Es cierto que cuando uno prende un ventilador, tiene que pasar cierta calibración, lo vamos a decir así, los inhaloterapeutas lo calibran con ya el filtro puesto para que el ventilador haga regule las resistencias, y ya a la hora de entregar el aire con las presiones indicadas, pues estas no se vean afectadas por esa resistencia que va a poner siempre un intercambiador de humedad o una nariz artificial, porque si algo tienen las narices artificiales es que incrementa la presión del circuito, por lo tanto hay mayor resistencia, y además de esto, también pues
incrementan el espacio muerto, y sabemos que en pacientes adultos pues no hay tanto problema, pero en pacientes pediátricos un espacio muerto de, no sé qué quieren ustedes, de 5 mililitros significa mucho, o sea, casi lo que les estamos metiendo cuando el paciente pesa 1 kilo, por ejemplo, ¿no? En los prematuros extremos. Y bueno, sabemos que hay varios tipos de humidificadores, hay condensadores simples, hay higroscópicos, o sea, higroscópico e hidrofóbico son dos maneras de concentrar el agua, ¿no? En que nosotros exhalamos. Y tenemos los electroestáticos, que son muy buenos con la cuestión de las bacterias, son antibacteriales. Hay algunos que tienen algunos dispositivos o narices pasivas que nosotros podemos cambiarla, girarla para cuando nosotros queremos nebulizar a un paciente, entre el gas directamente sin filtrarse, porque esto es importante. Muchas de las narices funcionan como filtros antibacterianos, tanto de entrada del aire que viene del circuito del ventilador, como de salida, ¿no? Funcionan como circuitos. No todos los filtros son humidificadores, y esto es súper importante porque no vamos a poner cualquier cosa que parezca circuito, porque se parecen mucho las narices a los filtros. No todos los filtros son humidificadores, pero sí algunos humidificadores pueden funcionar como filtros, ¿no? Y también hay unos que son especiales para nebulizar, como decía, se abren y ya dejan de filtrar para cuando uno los tenga que nebulizar a los pacientes, pues no tengamos que desconectar. Ya sabemos que quitar un humidificador cuando estamos, cuando acabamos de reclutar a un paciente, por ejemplo, y lo desconectamos, lo desreclutamos. Entonces, pues si no tenemos estos intercambiadores que aparte nos sirven para nebulizar al paciente, dar aerosolterapia, pues realmente representa como más un riesgo, ¿no? Y bueno, era lo que les acaba de explicar. Y bueno, hay muchos tipos de humidificadores. En la pantalla les estoy enseñando un tipo de nariz o humidificador, que vienen siendo lo mismo, humidificación pasiva, que comercial. Por ejemplo, es de la marca Twinstar. Y bueno, tiene muchas especificaciones. Los neonatales, sobre todo, por ejemplo, estos son electrostáticos, que funcionan muy bien con la cuestión de antibacterianos. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que hay una pérdida de humedad de hasta 50 mililitros por minuto. Y bueno, más o menos que otra cosa. Es importante para ustedes aquí la resistencia que se mide en minibares. Y bueno, podemos tener una resistencia que va desde 0.4 litros por minuto hasta 5 litros por minuto, sobre todo en las neonatales. Y bueno, ya hay algunas especificaciones. Cada uno de las narices tiene una especificación en especial. Al final de esto, pues me gustaría que me comentaran ustedes si esta práctica de utilizar humedad pasiva es común en sus hospitales o de plano no la conocen, porque hay de dos. Tenemos, la más común es la humidificación activa, que realmente es muy buena, pero también muchas veces no le ponen porque la cascada no sirve y no se la ponen. Eso es lo que siempre dicen a veces los inmunoterapeutas, y lo que hacen es no poner si quieren humidificación pasiva, y los conectan y les están dando aire seco. Entonces, eso sí es como más dañino, ¿no? Pero bueno, eso es una pregunta que yo luego les voy a hacer. Aquí están, por ejemplo, estos filtros que son narices, humidificadores, intercambiadores de humedad pasiva, que estos tienen estas dos condiciones, ¿no? Se gira y está como, sirve como nariz, pero también cuando ya lo gira, no lo tengo que desconectar y puedo nebulizar al paciente sin necesidad de quitarlo, ¿no? Porque si fuera otro tipo, a fuerza tendría yo que desconectar al paciente y quitar la nariz, conectar el circuito y en ese momento estar nebulizando al paciente.
Hay otros que son como de bypass, que también nos sirven para cuando nosotros queremos nebulizar al paciente, nada más cambiamos, o sea, giramos aquí y vemos que está en nebulizador, y cuando ya queremos que sea, funcione como humedad, lo giramos y ya está funcionando como humedad. Y hay otros, ¿no?, que calientan más que otros, que trabajan como si fuera híbridos. Pero en todos los casos, la misión de estos... humidificadores es calentar y humidificar, ¿no?, el gas que estamos inhalando. Estos son otros tipos que son híbridos, son electrónicos, también tienen sus filtros. Bueno, estos otros, es importantísimo, como ya les había dicho, no, porque se parecen mucho, no confundir si tenemos nosotros, si estamos al lado de la cama de un paciente respiratorio con ventilación mecánica, en este caso casi siempre es invasiva cuando se utilizan los pasivos o con traqueostomía, no confundir los filtros, que son estos que vemos a su lado izquierdo de la pantalla, con los humidificadores. Se parecen mucho, mucho, mucho. Pero, como decía, unos sí atrapan el aire y el calor que exhalamos, y los otros no. Los otros no, ni atrapan calor, ni guardan la humedad, y nada más lo único que sirven es para evitar el paso de bacterias y virus, y finalmente siguen entregando un gas frío, y además generan más resistencia. Usualmente no se ven tanto en las ventilaciones, la humedad pasiva no se ve tanto en la ventilación invasiva, se ve a veces más en la no invasiva, sobre todo en los niños que tienen traqueostomía y sobre todo en pediátricos. No se ve tanto en neonatos, sin embargo, sí existen, como ya vimos, humidificadores neonatales cuando no se cuentan con una humedad activa. Y bueno, las indicaciones es una alternativa a la humedad activa y es sobre todo cuando son periodos de ventilación cortos, quizá quirúrgicos, por ejemplo, porque tienen un periodo de vida. El periodo de vida casi siempre lo da el fabricante y lo especifica. Usualmente suelen ser 24 horas máximo, son 48 horas de vida y hay que estarlos cambiando por lo menos cada 24 horas. A veces se cambian hasta cada turno. ¿Y esto por qué? Porque como están guardando humedad, generan peso, condensación y aumentan la resistencia. Dejen ustedes de la resistencia que da el puro circuito, que ya está calculado por el ventilador, sino que al estar humidificando, pues siguen generando resistencia para la entrada del aire. Entonces ya las presiones que estamos mandando realmente a vía aérea inferior al pulmón, pues son menores de las que realmente nosotros programamos, ¿no? Y bueno, las contraindicaciones son pacientes con volumen corriente muy pequeño, que es el caso de los neonatos. Pacientes con broncorrea, ¿por qué? Porque cuando exhalan y tienen muchas secreciones, humedecen y vuelvo a decir, incremento la resistencia en la exhalación, incremento también en el trabajo respiratorio, contraindicado en pacientes que tienen sangrado en la vía aérea por lo mismo, y cuando hay un paciente con deshidratación y cuando está hipotérmico, pues recuerden que lo que hace es conservar la humedad y que exhala el paciente y de la temperatura. Entonces, si está hipotérmico y está seco el paciente, pues no va a guardar absolutamente nada y no estamos acondicionando el gas que estamos inhalando. Pues las ventajas es que son de bajo costo por unidad, no hay necesidad de energía externa, eso cuando a veces nos va la luz, por ejemplo, no hay planta o algo así, no necesita adición de agua, y muchas veces decían que los humidificadores, y era un mito porque ya no es así, ya hay muchos estudios que lo dicen, que los humidificadores activos podrían generar más neumonías asociadas a ventilación, pero pues no es así, y la condensación pues suele ser mínima y es de fácil uso realmente. Y bueno, es de fácil uso para quien maniobra, y esto es importante porque si nosotros tenemos una muy buena humidificación activa, pero no la sabemos manejar, pues también no la vamos a utilizar adecuadamente y se nos va a estar condensando frecuentemente. En cambio, pues nada más lo ponemos y ya, ¿no? Es fácil de manejar por los operativos. Y bueno,
Las desventajas es que pues hay aplicaciones limitadas, ya vimos cuáles, hay oclusión potencial, incrementan el trabajo respiratorio por incrementar la resistencia y muchas veces se necesita eso, ¿no? Abrir el circuito para hacer el cambio, ya vimos que se tiene que estar cambiando cada 24, a veces hasta por turno. Y pues también nos incrementan el espacio muerto, que como habíamos dicho, un espacio muerto en un neonato casi es lo que el volumen que le estoy entregando. Y bueno, ya el cambio de equipo de acuerdo a los fabricantes, sin embargo, la Academia Americana de Cuidados Respiratorios dice que por lo menos sea cada 48 horas, pero se puede hacer de acuerdo a las necesidades del equipo. La nebulización, como ya les había comentado, tenemos estos humidificadores pasivos que nada más se switchean y ya pasa sin problemas. Y cuando no tenemos esos dispositivos, que realmente a veces es raro tenerlos, pues tenemos que clipar un momento al paciente, quitarlo, volverlo a conectar y abrirlo, ¿no? Otra vez quitar los clips. Cuando esto pasa, hay riesgo de aerolización. Sí, para los trabajadores de la salud y pues obviamente el riesgo del desreclutamiento al paciente, ¿no? Entonces ninguna de las dos cosas nos gusta, sobre todo en la cuestión del COVID, ahorita que tuvimos la pandemia, que todo el mundo teníamos miedo de aerolizar, ¿no? Y bueno, la humidificación pues activa, al contrario, pues tenemos un humidificador, tenemos una aerocámara donde va a estar pasando que va a estar ahí calentando y humidificándose el aire, y en el ventilador tenemos la línea inhalatoria, la línea inhalatoria pasa al humidificador, se calienta el aire, pasa otra vez al circuito, a la Y, pasa al tubo del paciente ya entregando el aire acondicionado y regresa del paciente, tenemos la línea exhalatoria y bueno, ya pasa, ¿no? al ventilador nuevamente y ahí se filtra también. Los componentes, bueno, ya vimos la línea inhalatoria, la línea exhalatoria, tenemos aquí estos sensores de temperatura que también tienen cierta importancia en dónde van colocados y ya luego lo veremos. Y pues esto, como habíamos dicho, el humidificador, aquí tenemos, vamos controlándolo, los sensores desde que sale hasta acá también. Hay algunos circuitos, que son estos, los circuitos de exhalación e inhalación, que ya vienen servo controlados. Ahorita les voy a decir cuál es el ejemplo. ¿Cómo se llama? Ahí están regulando la temperatura. Incluso hay unos que son todavía más finos, donde no se condensa porque tiene ciertos poros que hacen que se vaya la humedad al medio ambiente. Entonces, ya la tecnología iba avanzando también incluso para estos humidificadores, ¿no? Entonces, antes usualmente sí se generaban aerosoles porque era el gran debate o el gran miedo que se le tenía a los humidificadores activos, ¿no? Decían, obviamente pasaba, venía el aire del ventilador y generaba burbujas y regresaba. Esas burbujas hacían que este gas que pasaba aquí pues ya regresara húmedo y tibio, ¿no? Había estos otros también que llegaban, se calentaba aquí y lo mismo, se generaban aerosoles. Pero ahorita, actualmente, ya casi todos los humidificadores activos son de passover. Es decir, aquí está el aire caliente, la parrilla. Bueno, hay varios tipos. Está el de passover, aquí está la parrilla, está el líquido y pues está pasando el gas ya no entra, ya no genera burbujas, ya no genera aerosoles, y están estos también, tenemos unos wick, aquí los dos como bastoncitos, y igual lo mismo, generan, incrementan la superficie, entonces ya no generan. Este es un video donde vamos a ver cómo se están calentando el gas. Ahí tenemos el platillo que está calentando. A 77 grados centígrados usualmente es lo que se calienta y se humidifica. Ok, esto
O sea, se está diciendo que es vapor, no son burbujas. Entonces nos está diciendo que el vapor pues es mucho más chiquito que el virus y no puede transportarlo. O sea, el virus no se puede pegar en una moleculita de vapor y meterse, ¿no? Y, por ejemplo, las de las burbujas. Bueno, ya. Y, pues, ahí lo que estamos viendo, pues, es que antes sí el humidificador de burbuja, pues, sí generaba gotas. Entonces, y ahí en las gotas sí podrían irse las bacterias y los virus y ahí sí incrementaban la incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica invasiva. Bueno, esa es como la gran explicación de toda esta diapositiva. El cambio de equipo, pues, realmente... los circuitos se cambian de acuerdo a las indicaciones del fabricante siempre, pero usualmente es cada 14 días o en el fin del tratamiento. Incluso un circuito nos puede durar durante toda la estancia bajo ventilación mecánica invasiva o no invasiva del paciente, o cuando está contaminado, o ya lo abrimos porque se nos vació y no tenemos nuestro reservorio. Y bueno, la importancia del circuito en la humedad activa, pues es esto, ¿no? O sea, por ejemplo, usualmente cuando tenemos una ventilación no invasiva, cuando tenemos un CPAP o un BIPAP, usualmente, o sobre todo en el CPAP, pueden ser monorrama los circuitos. Entonces, casi siempre lo que tenemos aquí es que tenemos el ventilador o el CPAP y nos manda el flujo de aire, y cuando el paciente regresa tenemos aquí un área de fuga donde pues, se va, ¿no? Entonces, casi siempre cuando las presiones son altas o el volumen es más de 4 mililitros, por kilogramo, pues ahí sí tenemos que dar quizá una humedad pasiva o colocarle la humedad activa, que ya más adelante vamos a ver unas imágenes. Y bueno, cuando es monobirrama, es cuando casi siempre son los de ventilación invasiva, pues tenemos la línea inspiratoria y la línea expiratoria, ¿no? Que ya sabemos que son de dos colores diferentes. También, por ejemplo, este es el MR850, perdón, es de Fisher & Paykel. No todos los circuitos son iguales. Este era como, tienen un circuito que se llama Evacua, en el cual pues ya se supone que no se condensa el agua porque tiene microporos donde se evapora, ¿no? Entonces ya no estamos batallando con ese circuito que sí se está llenando de gotitas de agua o mucha agua que nos está generando resistencia en todo el circuito. Usualmente casi todos son servocontrolados, es decir, ellos mismos la humedad activa, perdón, que es esta, va a estar regulando la temperatura tanto de la que sale desde el humidificador hasta que llega a la cánula, casi a la Y, ¿no? Entonces, esto con el objetivo que no haya una diferencia térmica, porque recuerden ustedes que si hay una diferencia, si yo voy de lo caliente a lo frío, ¿qué pasa? Se condensa, ¿no? Y se precipitan y va mucha gotita de agua por ahí, mucho líquido que se queda atrapado. Entonces, lo que hacen estos circuitos que están aquí, que ustedes ven estos cablecitos, pues es ir midiendo la temperatura y de acuerdo a cómo a ir calentando también todo el circuito, porque si yo lo mando calientito nada más de un lado y llega a la guía, pues ya se enfrió en el transcurso y ahí se me precipita el agua. Entonces, es para eso sirven estos cablecitos que vemos ahí, ¿no? No todos los tienen, los de Hamilton, por ejemplo, no lo tienen. Entonces, estos son de Fisher & Paykel. Y bueno, hay distintos modos que se pueden estar utilizando, ¿no? Y
tienen que saber utilizarlos. Casi siempre quien lo hace es inhaloterapia y tiene que apagar, prender, modificar, saber si es servocontrolado o no para poder darle la temperatura ideal. Las indicaciones, por ejemplo, en un niño hipotérmico, en un recién nacido hipotérmico, por cualquier razón, pues se le tiene que poner, incluso esto nos ayuda a controlar la hipotermia a nivel corporal. Yo sé que ustedes usan el CoolCap también, pero esto tiene que ver con la cuestión respiratoria y gases, es de la cabecita para abajo, ¿no? Entonces, bueno, las ventajas es que tiene una aplicación amplia en muchas patologías, nos ayuda sobre todo cuando hay secreciones espesas, ayuda a fluidificar también esas secreciones y los podemos aspirar en circuito cerrado mucho mejor, nos ayuda a monitorizar bien la temperatura y a nuestro paciente, sobre todo en estas terapias intensivas neonatales, hay un control también sobre la temperatura y humedad absoluta, o sea, en un humidificador pasivo no tenemos ese control, en este sí podemos estar monitorizando, checando y ajustando. La desventaja es el costo, no en todas las instituciones pues tienen suficientes. Hay uso de agua y muchas veces le tienen miedo al agua y ya vimos que pues no tendría por qué ser un incremento, ¿no? de enfermedades de neumonías asociadas a ventilación. Puede haber asincronías por condensación, esto ustedes más que nadie que estén con los pacientes, yo sé que pelean a veces mucho con las asincronías, para mí es un tema total las asincronías, pero bueno, riesgo de contaminación. Sí hay riesgo de contaminación, definitivamente, también no nada más para el paciente, sino también para nosotros los que estamos manejando eso, para los TRs, el personal de salud. También hay un riesgo súper importante que ahorita lo vamos a analizar, es el riesgo de quemaduras por calentamiento excesivo o choque, que es muy mínimo, pero recuerden que es una cuestión eléctrica, ¿no? Finalmente. Y bueno, las nebulizaciones con el uso de humedad pasiva, lo ideal es apagarlo, ¿no? Apagarlo porque recordemos que hay un tamaño de partícula, un tamaño de molécula, es también un tema en dónde va el nebulizador y qué tipo de nebulizador se utiliza. En este caso estamos ilustrando un nebulizador tipo jet, que es el más común que siempre tenemos, y un NFT, decimos nosotros, es una T donde se conecta y cuando lo quitamos se cierra el circuito, cuando lo ponemos se abre y se nebuliza, ¿no? Pero idealmente tenemos que apagar un momento la humedad activa para que no mandemos más temperatura, porque acuérdense que la temperatura me puede modificar pues la calidad de los fármacos que estamos inhalando y la humedad pues incrementa el volumen de masa y no muchas veces va a llegar el fármaco a donde tiene que llegar, ¿no? Que muchas veces son los bronquiolos o los bronquios distales para que haga el efecto que nosotros, efecto terapéutico que queremos. Y bueno, también muchas veces cuando es una humedad pasiva, pues viene siendo lo mismo. Hagamos de cuenta que esto está cerrado, es continuo y pues si está aquí, se van a quedar atorados los aerosoles, por eso hay que quitarla. Y bueno, este es un ejemplo de dónde está el nebulizador, la nebulización activa, la ventilación mecánica invasiva, que casi siempre así, la línea inhalatoria sale del ventilador, calienta el gas, humidifica y luego nos vamos nuevamente, llega el paciente, lo tiene el paciente, ya luego regresa a la línea exhalatoria. Esto es súper importante, que es el depósito, la trampa, donde va a caer todo la humedad o se va a condensar. Y esto es lo que podemos quitar y vaciar para que no tengamos que quitar todo el circuito o abrir el circuito al aire ambiente. Y bueno, ya regresa al ventilador, el aire se filtra, ¿no? Y aquí tenemos dos ejemplos humedad, activa cuando estamos con un alto flujo. Este es usualmente el de Fisher and Paykel, es el más común que vemos cuando tenemos un alto flujo, unas puntas nasales de alto flujo en un paciente neonato, que es muy común cuando tenemos un SDRA leve, utilizarlo, disminuye el trabajo respiratorio, aparte le manda un aire acondicionado adecuadamente,
Y cuando tenemos este otro, que también es muy conocido, que es el Vapotherm, que casi siempre se utiliza en alto flujo para niños, porque en adultos realmente no es un alto flujo, o en adolescentes también ya no viene siendo un alto flujo, por los litros que maneja el Vapotherm, que son 40 litros, ¿no? En los neonatos sí está perfecto para ser utilizado, pero casi siempre es el otro. Y estos son ejemplos de cómo se utiliza la humedad activa en CPAP. Este es un CPAP nasal y en un BiPAP, ¿no? Y bueno, en traqueostomía también, pues en la traqueostomía es exactamente lo mismo, se conecta al ventilador, si estamos dando una invasiva o CPAP en un ventilador, dependiendo del ventilador que estamos utilizando. Ahora, cuidados especiales de la humedad activa en la UCIN. Aquí se me movió esto, pero es importante. Voy a pasar a la siguiente imagen para ilustrarlo adecuadamente. Es importante que los sensores de temperatura en una UCIN, para que no se me esté condensando frecuentemente el circuito, estén fuera de la incubadora. Cuando ya sabemos que los niños los tenemos casi siempre en cuna térmica o cuna radiante. Entonces, si yo pongo este circuito acá, le va a mandar, como es servocontrolado, es decir, se regula solito para ver qué temperatura va a manejar en el circuito, va a sensar que la temperatura es mucho más caliente, entonces va a bajar su temperatura y aquí se me va a estar condensando cada rato, ¿no? Entonces es bien importante que pongamos los sensores de temperatura, los adecuemos y los dejemos afuera, ¿no? Afuera de la cuna, afuera de la cuna radiante o de la incubadora. Esto es ¿por qué? Porque si no vamos a tener aquí problemas de condensación de todas formas. Entonces, los tubos, esto es importante, son tips que ustedes como neonatólogos que están ahí al lado del paciente lo estén checando constantemente. Los tubos deben de estar más abajo que el paciente, esto con el objetivo de evitar los riesgos de neumonía asociada a ventilación mecánica, sobre todo en la invasiva. Tienen que estar los tubos por debajo. ¿Para qué? Para que la rama expiratoria de salida, si se condensa, baje el líquido por declive y quede atrapado en la trampa, ¿no? Entonces, porque si están arriba los tubos, que usualmente esto es lo que siempre vemos en las terapias, ponemos esas yes arriba, y lo que pasa es que se condensa el líquido y en lugar de caer acá, pues se le va al paciente, ¿no? Y al rato ahí tenemos incremento en secreciones, y estamos batallando con broncoespasmo también, y tenemos muchos problemas, andamos cambiando tubos también, ¿no? Entonces hay que estar húmedo, pero no hay que inundar al paciente de afuera. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos que tener pendiente? Pues es esto, ¿no? Igual que la rama expiratoria, igual que de bajo el nivel del paciente, pues para que pueda atraparme bien la trampa, el líquido exhalado. El montaje del sensor de temperatura también es súper importante porque tiene que estar en esta posición, es hacia arriba usualmente y no hacia abajo, ¿sale? Y esto para tener una adecuada monitorización y siempre está, no hay que pegarlo completamente, tiene que estar aproximadamente a un centímetro donde se inserta para que sea una medición fidedigna. Si no tenemos una medición fidedigna, van a estarme sonando las alarmas. Y yo voy a hacer dos cosas. Si no lo sé utilizar, lo voy a estar apagando constantemente. Voy a decir que falla y voy a estar condensando al paciente y voy a estar llamando en haloterapia cada rato para que me cambien la cascada que no sirva. Pero realmente no es eso, es que no estamos colocando adecuadamente el circuito. Aquí también la pieza en Y debe de colocarse de modo que la rama expiratoria siempre quede abajo, ¿no? Expiratoria. La inspiratoria usualmente es azulita y la expiratoria es blanca casi siempre, entonces tiene que estar la inspiratoria arriba y la expiratoria abajo, eso con el objetivo de que se permita fluir. Recordemos que uno de los resultados de una respiración es, aparte del CO2, es agua, entonces es lo que tiene que salir y hay que atraparla, ¿no?
también es normal que haya algunas gotitas que se condensen. Recuerden que acá está, hay una temperatura más fría donde hay temperatura fría y se condensa el agua. No, no hay ningún problema que haya gotitas de agua en la cámara. Usualmente va a haber unos 10 a 15 centímetros mililitros, no, no pasa absolutamente nada. Lo que sí debe de estarse vigilando es que no haya condensación en la pieza en Y, ¿no? También esto es importante, ¿no? Elegir el adecuado modo del humidificador, y este es un tema aparte, que casi siempre lo ve inhaloterapia. Los modos los vamos a elegir aquí, ¿no? Este es un Fisher & Paykel, pero cada humidificador activo tiene sus indicaciones propicias de cómo elegir la humidificación y para qué modo. Por ejemplo, si el paciente está intubado, pues hay que seleccionar el modo invasivo de ventilación. Si el paciente está únicamente con alto flujo, con puntas nasales de alto flujo, pues se va a seleccionar también en este caso el invasivo. Pero si no está en lo invasivo, es un CPAP, pues se tiene que seleccionar el modo no invasivo. Porque acuérdense que pues también depende de las ramas y todo esto, y es como va a trabajar el equipo. Muchas veces por eso se prenden tan frecuentemente las alarmas. Aquí habíamos hablado de un riesgo importante que tienen los humidificadores. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, sin embargo, en la literatura hay varios reportados. Pero, pues, el riesgo que hay de quemaduras, ¿no? En los neonatos, sobre todo. Y, bueno, lo que se hizo en este estudio, que fue en el 2021, fue que se evaluaron 6 marcas diferentes de humidificaciones activas, ¿no? En la modalidad ventilatoria no invasiva, que es un CPAP. Y, bueno, se identificaron 3 tipos de errores que van a favorecer que haya este tipo de quemaduras, ¿no? O riesgo de quemaduras. El número 1 es que hay una conexión incorrecta de las sondas térmicas o de los sensores, ¿no? 2, que hay ausencia del flujo del gas mientras está prendida la humidificación. Por alguna razón no está mandando un flujo, nuestra no invasiva en este caso sería el CPAP, no está mandando un flujo adecuado y se está calentando más aire y no se está enviando, ¿no? De manera constante, entonces está guardando esa temperatura y al momento de que se envía o se desconecta, pues genera una quemadura. Y el número 3, que no hay conocimiento adecuado del funcionamiento de esa humidificación. Entonces, como ya les había dicho, están sonando las alarmas y no sabemos por qué suenan las alarmas. Y lo que hacemos es apagar las alarmas en lugar de solucionar el problema. Pues no sabemos si la temperatura está adecuada, inadecuada, los sensores están adentro de la cuna, tal vez. No sabemos si tenemos seleccionado el adecuado modo. Entonces, esa es la más frecuente, ¿no? Entonces, se vieron que, pues, realmente cuando hay una combinación de todos estos factores, pues, incrementa el riesgo, es súper alto con todos los dispositivos, independientemente de qué combinaciones utilicemos. Solamente hubo una, es casi el riesgo es alto casi para todas cuando hay estos errores. Solamente hay el Fisher & Paykel, una marca de Fisher & Paykel que es ¿Cuál fue? El MR950, que es el que tiene el circuito evacua, que fue el que se salvó de un riesgo alto de quemadura, nos llegó un riesgo moderado, ¿no? Entonces tampoco se salvó tanto. Y bueno, ¿cuál es mejor? Pues el que tengamos a la mano. Realmente los estudios sobre mecánica ventilatoria dicen eso, que francamente está mucho mejor que sea el que utilicemos, tenemos que utilizarlo de manera adecuada, ¿no? Realmente no hay incidencia mayor en cuestión de neumonías asociadas a ventilación, ni en revisiones de Cochrane, ni en los múltiples estudios que se han hecho al respecto, porque antes era muy común, sobre todo con estas nuevas tecnologías de passover. Y pues no hay diferencia como tal significativa entre uno y otro. ¿Qué otra cosa?
las medidas de prevención de neumonía, sin embargo, hay que mencionarla, el tubo orotraqueal, pues idealmente tiene que ser perpendicular, pero ya vimos que no debe de estar arriba de el paciente, la expiratoria sobre todo, revisión frecuente de los dispositivos, revisar las alarmas, el nivel de agua, lo que conocemos como cascada, dependiendo del dispositivo de humedad que tengamos, mantener una altura adecuada, el sistema de aspiración siempre debe de ser cerrado y pues evitar esas condensaciones. Los costos en salud, hay que utilizar el que tengamos, a la larga siempre va a ser más barata la humedad activa, nos va a ahorrar dinero, recuerden que la pasiva pues están desechando cada 24 horas o menos, entonces a la larga sí son sobre todo quien maneja las inhaloterapias, pues la cuestión de recursos económicos siempre en el sistema de salud público e incluso privado, pues es algo importante. ¿Qué es mejor? Usar uno, el que sepamos manejar y el que tengamos. Lo que no es definitivamente mejor es no utilizar ninguno. Y bueno, la humidificación activa en ventilación con ventilación mecánica COVID, igual lo mismo, no hay riesgo de aerosolización cuando utilizamos humedad activa. Usualmente lo que hacemos aquí en el INER con adultos y con niños fue poner dos filtros. El ventilador ya tiene su propio filtro interno, ¿no? Pero ponemos un filtro a la salida, todo esto lo calcula el ventilador en cuanto a resistencias, en cuanto lo prendemos, ya tiene que estar armado y eso lo sabemos inhaloterapeutas. Entonces manda el aire, sale el aire, pasa por la humedad y se vuelve a filtrar. Aquí se han puesto estas dos, pero usualmente y con su humedad activa, ¿no? Igual de esta otra manera, si en caso que tengamos alguna enfermedad infectocontagiosa tipo COVID, que todo el mundo nos tuvimos cuidado. Realmente se pueden utilizar las dos, no hay una sea mejor o peor que la otra, siempre y cuando se utilicen adecuadamente. Y bueno, en conclusión, los dispositivos de vía aérea artificial a la mecánica invasiva y no invasiva producen una pérdida de los mecanismos normales del intercambio de calor-humedad. Sabemos que estos son importantísimos para una adecuada higiene y cuidado de la vía aérea, sobre todo de los inmaduros como son los neonatos. Y hay que proveer calor y humedad siempre, sobre todo en una ventilación invasiva, también en la no invasiva. Y sabemos que se puede administrar también a través de un dispositivo de cánula orotraqueal. Y bueno, siempre hay que ser individualizadas la elección de acuerdo a las características de cada paciente. Sabemos que cuando estamos entregando un flujo por arriba de 4 litros por minuto es forzosa la utilización de una humedad y ya sea activa o pasiva. Cuando, por ejemplo, en unas puntas nasales, las puntitas nasales las utilizamos a 4 litros por minuto, pues no tenemos que calentarlo, lo mismo hace el borboteador, pero ahí sí el borboteador sí puede llevarnos virus y bacterias, ya lo vieron, pero cuando estamos con flujos por arriba de 4 litros por minuto, tenemos que garantizar que ese aire que se está inhalando sea humedecido y calentado. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo abierta a preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora Mabel González Castellanos, por su ponencia. A la Federación y a la Ciudad Mexicana de Residentes de Neonatología. Yo soy la doctora Alicia Silva y soy residente de neonatología del Hospital de la Mujer Puebla. Y pues bueno, vamos a empezar con la sección de preguntas y comentarios. Hay unas preguntas por Facebook. Doctora, se las voy a ir diciendo. Ok. Pregunta María Mercedes Moriño Acuña, que si hay ventiladores neonatales que no tienen tramos los circuitos, ¿cuál sería la estrategia para reducir la condensación? A ver, otra vez, despacito. Hay ventiladores neonatales que no tienen tramos los circuitos. ¿Cuál sería la estrategia para reducir la condensación? Pues ahí, por ejemplo, no es el ventilador como tal.
yo creo que se refiere al Hamilton, ¿no? Ahí, por ejemplo, es estar vigilando bien la temperatura que nos está, porque el Hamilton es el que no tiene tramos, como dice ella, donde no tiene trampas, me imagino que a eso se refiere, y ahí sí sería la estrategia que tendríamos que utilizar, pues, es estar vigilando la temperatura del paciente y los sensores que se utilizan en esos tipos de humedades y la que está mandando. Casi siempre el Hamilton provoca condensación, a nosotros no nos gusta mucho. Entonces, siempre tratar de optar por la cuestión de algo que sea servo controlado y ver que los sensores sí estén fuera de la cuna, o si la ventilación es de corta estancia, pues hay que utilizar quizá una humedad pasiva. Pero si no, pues hay que tratar de cambiar la humedad, porque los circuitos se pueden cambiar. Simplemente que las humedades tienen sus propios circuitos, y a lo que ella se refiere es justamente, por ejemplo, el Hamilton, que es el que no tiene estos cortes y estas trampas. Idealmente, pues cambiar de ventilación o estar monitorizando justamente la temperatura es la única estrategia con ese tipo de equipos. Ok, gracias, doctora. Bueno, la siguiente que preguntó Merly Guadalupe Nayeli Arrieta es, ¿qué puede pasar si no se utiliza el calibre de CPAP adecuado? Puede como especificar quizá más la pregunta, a lo mejor la tienen, ya tiene como la... No entiendo bien hacia qué quiere ir ella. Bueno, si nos hace ahí la especificación. Cuando los sensores que... Ah, sí. Del doctor, perdón, es que acabo de ver un mensaje que ponen de Manuel de Jesús García. Sí, que si los sensores quedan dentro, sí se pueden cubrir siempre y cuando sean con un aislante de temperatura. O sea, si pones lo cubres con un aislante de temperatura, está bien. Pero si no lo pones, ¿cómo se llama? Con un material aislante, pues no te va a servir de nada. En cuanto a la pregunta de los calibres, no entiendo muy bien a qué se refiere. No sé si nos pudiese aclarar por ahí. Porque recuerden que quien está mandando el volumen y la presión, pues es el ventilador. Y si tú cuando lo prendes, ya está conectado el circuito, ya sensa a la presión que tiene que mandarlo de acuerdo al circuito que tú le estás poniendo. Entonces, no se pierde la presión, por así decirlo. Sí, cuando lo prendes, ya está calibrado. Y de eso se encargan los inhaloterapeutas. Bueno, aquí hay otra pregunta de Yanira, que dice que si los equipos de circuitos de ventilador, ¿cada cuánto se deben de cambiar? Y si hay algún artículo que para poder justificar el tiempo de cambio. Ah, bueno, les acabo de decir que la Academia Americana de Cuidados Respiratorios, lo pueden buscar así, dice que se pueden cambiar hasta acá, o sea, desde que inicia la ventilación hasta que termina. Obviamente les hablé también de cuáles son las condiciones de cambio, que siempre va a ser individualizado. Si el circuito está sucio, si visualmente tiene secreciones, se tiene que cambiar. Cada fabricante tiene su especificación de cada cuánto se debe cambiar cuando hay una humedad activa, que para eso ahí se cambian los circuitos. Si no hubiese problemas de secreciones, si no está visualmente sucio, el circuito se puede quedar hasta que termine la ventilación invasiva del paciente, en cuestión de ventilación invasiva o no invasiva también. Pero si el circuito está visualmente sucio, es momento de cambiarlo, y eso lo dice el fabricante en su especificación del circuito. Y la otra, también pueden echarle un vistazo a los cambios de circuito de las sugerencias de la Academia Americana de Cuidados Respiratorios, que fue lo que mencioné previamente. Aquí por acá me preguntar María Cristina, que ¿cuáles serían las temperaturas recomendadas para el método invasivo o no invasivo? 37 grados centígrados usualmente, pero recuerden que, como les había comentado yo, actualmente casi todos son servocontrolados. ¿A qué me refiero con servocontrolados? Es decir, que la temperatura va cambiando del dispositivo de acuerdo a cómo lo ven los sensores. Usualmente nosotros, nuestro objetivo es entregar el aire a 37 grados centígrados, pero si el sensor detecta que hay una temperatura en la rama proximal
El sensor proximal detecta que está llegando más frío, entonces la cascada, como usualmente se le conoce, o la humedad activa, incrementa la temperatura hasta 39. Entonces, si lo detecta muy caliente, la baja a 37. Esta cuestión es, él solito se está regulando para que el aire que se entregue, el gas que se está entregando, sea a 37 grados centígrados usualmente, para que llegue al punto de saturación isotérmica a 38 grados centígrados aproximadamente. 38, 39. Uh-huh. Y también me han preguntado qué pasa si se pasa la temperatura de 37 grados. Pues como te decía, o sea, en los servocontrolados no hay problema, porque lo que te está haciendo es garantizar que el aire llegue a la temperatura de 37 grados aquí a la boca, ¿no? En los circuitos que no son servocontrolados, que no tienen estas mangueritas ahí que están sensando la temperatura, ahí sí es un poco más el riesgo de condensación. Cuando estamos mandando más caliente el aire, llega ya en el circuito se va enfriando y se condensa más porque ya cuando llega está frío, ¿no? O no está tan caliente, ¿no? Y ahí es cuando se condensa. Entonces puede generar ese riesgo de condensación o, como ya habíamos visto, los riesgos de quemadura, ¿no? Dependiendo de que si se está condensando el agua, está muy caliente, el flujo no es constante, bueno, ahí ese puede ser el problema. Okay. Yo tengo una pregunta para ustedes, antes de que se me olvide. ¿Ustedes utilizan o han utilizado humedad pasiva, estos intercambiadores en los neonatos? ¿Lo han visto? Yo creo que en los muy extremos es muy raro porque se incrementa el espacio muerto, pero quiero saber si lo han visto. Bueno, en mi hospital no lo usamos. Ahí por ahí en el chat dejo la pregunta abierta en lo que sigo contestando. Y de lo que habían preguntado del CPAP, creo que ya contestó la doctora, creo que se refería al tamaño adecuado, o sea, que les queda muy grande o muy pequeño. Ahí creo que a lo mejor tiene que ver con la interfaz, no sé si es eso, porque recuerden que para que un no invasivo, que es un CPAP o BIPAP, funcione adecuadamente, la interfaz tiene que ser la adecuada, si no hay pérdida de presión o demasiada presión, y también podemos generar ahí pues necrosis o lesiones a nivel dérmico, ¿no? No sé si se refiere a eso, hay mucha pérdida pues del flujo que estamos mandando y al haber también pérdida de flujo, pues tampoco, o sea, se está enfriando, si hay fugas también. Ok. Pues creo que ya no hay preguntas, doctora. Bueno, yo no sé si alguien quiere preguntar algo. Saludos a Guatemala. Ahí tengo muchos amigos. Respecto al uso de la humidificación pasiva, que es la nariz, ¿qué opina respecto al uso de? Dime qué ver. Ah, bueno, el uso de manera crónica en prematuros menores por más de una o dos semanas. A ver, por más de uno o dos semanas, recuerden que las narices se cambian, como habíamos dicho, máximo cada 24 horas, entonces, o incluso por turno las cambian. Aquí en el INER se cambian las narices por turno, entonces, pues obviamente una nariz no te va a aguantar dos semanas. En menores de un kilo y medio, usualmente no están tan indicadas porque se ven aunque sean las neonatales, tienen. En cada fabricante te va a decir un neonato de, por ejemplo, usualmente casi siempre el punto de corte es un kilo y medio para arriba, porque si no me genera mucha resistencia, incrementa en el trabajo respiratorio. Dice Isabel, ¿se alcanza el cambio oportuno? No hay ningún problema, Doc. O sea, solamente el problema sería el peso, que podría incrementar el espacio muerto y que eso te pueda dar un incremento en el trabajo respiratorio del neonato. Pero no hay ninguna contraindicación, no sé si
si haya, o sea, o para hacia dónde va. O sea, no hay problema, si se está cambiando, si no le genera incremento en el espacio muerto, si no le incrementa incremento en el trabajo respiratorio, o sea, si la tienen que utilizar y ese es su único recurso, adelante, es preferible utilizar una nariz que no utilizar nada y mandar aire frío. Cuando se nebuliza un paciente neonato con ventilación mecánica, se recomienda quitar el sensor de flujo neonatal, para ser exacto, en el ventilador Dräger Evita B600. El sensor de flujo neonatal, habíamos quedado que, bueno, es que no sé qué tengan, si tienen una NFT y se está nebulizando, hay dos maneras de nebulizar. Con nebulizador tipo jet, que es la imagen que les presenté, que se conecta, ahí sí se separa y se conecta, o si se pone la NFT de manera directa, o con un dispositivo de malla, que ese se conecta directamente a la humedad activa. Es dependiendo de la humedad, usualmente se utiliza en humedad activa, se puede conectar a la humedad activa directamente y no se tiene que quitar, se tiene que apagar, habíamos dicho. Ah, el nebulizador en test, la NFT. Ajá. No quitar el sensor de flujo, creo que esa sería la respuesta. No quitar el sensor de flujo, pero apagar la humedad activa, teniendo la NFT. Ah, sí, eso es correcto, es un dato muy interesante que nos manda aquí Viridiana. Sí, es cierto. Como dicen, en los neonatos a veces se apaga la ventilación cuando por el flujo que está generando, uso con nebulización en jet. Idealmente, lo ideal no sería en esos casos apagarla, lo ideal sería nebulizar con un nebulizador de malla que se conecte directamente a la humedad y se apague la humedad en ese momento para que la ventilación y el flujo sea constante y no desreclutes al paciente, porque sí tienes toda la razón, si tú metes un flujo externo, pues incrementan las presiones de manera importante, ¿no? Y ahí te puedes tronar el pulmón del paciente, sobre todo en pacientes con aspiración de meconio, que se ponen horribles. No sé, Alicia, si hay por ahí alguna otra cosa más que se me está pasando. Y comen. No, doctora, ya son todas las preguntas. Ok. Doctor. Ah, sí, también hay una, qué bueno que lo comentan también, hay algunas opciones de ventilación de ventiladores mecánicos, que sí, y creo que también el Evita, no recuerdo bien, tiene la función de nebulizar. Hay ventiladores, antes de que se me olvide, que tienen la opción de nebulizar, entonces, y no les tienes que poner tú la NFT, la pieza NT para nebulizar, nada más que se tardan mucho más en nebulizar, el tiempo de nebulizar es hasta 20 minutos o media hora, y en una pieza NT te puede durar 15 minutos o 10 minutos, dependiendo del volumen. Doctora, Irma Vega había preguntado que en la cánula simple, en neonatos, ya no es necesario modificar y calentar. ¿En la cánula simple? Ajá. ¿Las puntas nasales, a eso se refiere, cánula simple? Parece que sí, a eso se refiere. Las puntas nasales con menos de... recuerden que las puntas nasales las podemos tener hasta máximo, idealmente es abajo de 4 litros, o sea, más de 5 litros en unas puntas nasales lastima. Arriba de 4 litros por minuto en unas puntas nasales ya te está diciendo que te estás quedando corto con el flujo que le estás dando. Entonces ya tienes que pensar o en una mascarilla reservorio o en algo más. Entonces, un flujo de menos de 4 litros por minuto no es necesario humidificar y calentar. O sea, porque todavía ese flujo te lo permite calentar perfectamente tu vía aérea superior. Ok.
También preguntaron que si no se descompone o disfunciona el sensor de flujo con las nebulizaciones en el dragger o haber. ¿Cómo se descompone el sensor de flujo cuando se utilizan nebulizaciones en el dragger o en el AVEA? No, no tendría por qué descomponerse el sensor de flujo. ¿Y si en el incubador es necesario usar casco cefálico? Depende del requerimiento de cada paciente, ¿no? No sé. De las necesidades de oxigenoterapia que tenga cada paciente. No es necesario, dependiendo de, recuerden, creo que eso es como, hay que tener a los neonatos idealmente, dependiendo de la altura, al 92% al aire ambiente, si tienen algún tipo de cardiopatía o hipoxémica, bueno, dependiendo de cada caso, tienen sus rangos, pero idealmente hay que mantenerlos por arriba de 92% o 92%. Nunca llegando también arriba de 98% porque es hiperoxemia y a ustedes les va súper mal con eso. Y bueno, la última pregunta, doctora, ¿qué tan cerca de la pieza va el cable de sensor de la temperatura? ¿Qué tan cerca? Cerca de la pieza, en Y, va el cable de sensor de la temperatura. Ah, puede ser, ahí sí, puede ser a nivel proximal, en donde acaba el circuito, ahí se puede poner sin ningún problema. Pero la distancia que debe de haber entre el sensor, eso sí tiene que ser un centímetro separado pues ahí de donde va conectado. Y siempre hacia arriba. Ok, doctora. Pues ya. Mi única sugerencia es platicar mucho. O sea, ustedes tienen que. Están con estos pacientes constantemente, acérquense mucho a inhaloterapia, ellos la verdad es que nos echan la mano un montón, son pieza clave y ellos a veces tienen mucha más experiencia que nosotros los médicos, que a veces no desconocemos todos, entonces siempre estén bien cerquita y tengan muy buena comunicación con ellos y les pueden dar miles de opciones porque ellos cortan circuitos, unen circuitos, ponen piezas en T y le saben bastante bien a eso. Pero sí, importante que ustedes identifiquen esos pequeños detalles que les van a ayudar en que salga adelante mejor un paciente, ¿no? Ok, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por la excelente ponencia. Muchísimas también muchas gracias, gracias a la Federación Nacional y de Neonatología. Pues nada más, el último aviso es que ya está abierta la convocatoria para los trabajos de investigación para el Congreso Nacional de Neonatología. Muchas hasta gracias. Luego. Buenas gracias. Noches. Bye. Bye. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, Marlon. Chao. Bye. Bien. Abrazo. Gracias por la invitación. Bye. 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 Gracias a ti por aceptar.